Ceferino Gallo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, gracias como siempre. Bueno, hace unos días atrás, no mucho, el Consejo Deliberante sancionó y después el Intendente Municipal promulgó una ordenanza que regula, permite regular la actuación de artistas callejeros con la movilidad a la gorra. El primer evento de este tipo va a tener cita hoy acá en el Centro Municipal de Cultura con un espectáculo de circo. Contame un poquito de eso primero. Sí, bueno, fue, como bien decías, es una ordenanza reciente. El lunes pasado se puso en práctica el registro, o sea, los libros ya están para incorporar artistas tanto locales como regionales, o sea, zonales. Y ayer se acercó un grupo de artistas circenses, itinerantes, que estaban llevando su arte por la zona, a la gorra. Se acercaron para ver la posibilidad que existía acá en San Andrés de Giles. Obviamente que quedaron enamorados con la sala del Centro de Cultura y dijeron, queremos estar ahí. Entonces vimos la posibilidad de hacerlo efectivo. Y bueno, fue durante toda la mañana, ayer fue esta actividad que de registrarlos, de ver todas las posibilidades y además de la poca difusión, porque, o sea, fue una cosa de ayer. Se acercaron y van a hacer esta actividad de circo. Es una pareja, son un chico y una chica. Y la van a hacer hoy a las 5 de la tarde. Bien, el registro es a los efectos de tener un control de quiénes son los artistas para poder asignar lugares, para poder ordenar, ¿no? Básicamente ese es el espíritu del registro. Sí, el espíritu del registro es tener un, como la palabra lo dice, registrar, incorporar, tener control de los artistas que existen, de los artistas callejeros, más que nada, que existen. A esto se le entregaría una credencial en los cuales estarían amparados por esta ordenanza, esta normativa, que pueden desarrollar su arte sin ningún tipo de prejuicio en la zona. Obviamente, o sea, con sus limitaciones. Yo soy artista, quiero actuar en Cocuyú, ponele, o en la escuela, tengo mi credencial, la puedo mostrar y nadie me puede decir no puedes actuar. Exactamente, en la ordenanza figuran los lugares, igual acá se le da también los lugares alternativos donde pueden desarrollar su arte. Igual hay lugares donde no pueden, que son sentidos comunes, o sea, delante de la iglesia no va a ser, en un montón de sentidos comunes que uno no puede desarrollarse, pero sí, o sea, teniendo esa credencial, uno puede desempeñarse dentro del partido donde quiera. Más allá de eso, también ustedes, me imagino que ejercerán una actitud de control, porque ponele, puedo yo querer estar el domingo a las 3 de la tarde en Ascuénaga y otro artista quiere estar al mismo lugar, ustedes tienen que ordenar eso. Exactamente, bueno, por eso mismo también, se dan los lugares, se convienen los lugares con los artistas para que no pasen estas cosas que suelen pasar, o sea, todavía no tenemos artistas, más que estos dos regionales, no tenemos locales inscriptos, pero cuando ya empiecen a acercarse, bueno, seguramente van a surgir este tipo de acciones y bueno, en los cuales la función también del área es ordenar las locaciones. Más allá del registro que empezó el lunes, hace muy poquito, hace 3 días nada más, ¿tiene más o menos una idea cuántos artistas pueden llegar a anotarse? Porque conocemos un montón, ¿no? Extraoficialmente, ¿no? ¿Tienen idea más o menos de cuánto puede ser? No, la verdad que no, pero hay muchos, o sea, creo que es mucho más de lo que puedo imaginar, o sea, estoy seguro que cuando se ingresen los primeros dos y que se le haga esta difusión de esta existencia, van a empezar a acercarse muchos, porque hay muchos, y bueno, en la posibilidad esto de que no estaba normatizado, no existía norma del cobro a la gorra, o sea, acá en San Andrés de Giles no estaba permitido. Entonces, bueno, esto está ahora regulado por esta ordenanza. Entonces, uno puede ahora, en el parque, plaza, donde sea, bailar, por ejemplo, en lo propio, bailar tango, cobrando la gorra, o sea, el pasado de la gorra. Bien. La pandemia se retiró, no digamos que no se fue, pero se retiró bastante y dio posibilidad de que muchas actividades volvieran,
muchos artistas profesionales, grupos de teatro, compañías de teatro están empezando a salir al interior de vuelta, y Giles es un lugar elegido, ya hubo dos espectáculos, mejor dicho, hubo uno, que fue Rodolfo Rani, ahora viene Raúl Lavie, y ahora tienen la posibilidad esta de las entradas puedan ser vendidas por cooperadoras, y las cooperadoras de los colegios tienen acá una retribución económica por esto, ¿no? Es importante esto, sobre todo desde el punto de vista de la ayuda que tienen los colegios con esto. Desde el comienzo de la gestión es la idea acompañar a las instituciones. O sea, eso es algo ya hablado por Miguel desde el comienzo de la gestión. Y hay veces que se puede estar y hay veces que no se puede estar acompañando a todas las instituciones que, como decirlo, el tema de la pandemia afectó muchísimo, muchísimo a todas. El hecho de poder acercar o ser mediadores, por lo que somos nosotros nada más que mediadores entre un productor y una institución como una cooperadora, es para que se presente, que venga esta producción muy importante, porque estamos hablando de Rani, que vino la semana pasada, y bueno, la vi y otros tantos que están en breve. El área esta lo que hace es mediar entre el productor y la cooperadora. Nosotros no podemos, o sea, no vamos a vender entradas como se ha hecho a veces anteriormente desde la Dirección de Cultura. Entonces, al productor le sirve que haya una persona. Claro, porque necesita alguien que le venda las entradas, que mejor que una cooperadora, ¿no? Ellos están en capital y no van a poder. O sea, alguien tiene que estar vendiendo las entradas. Y bueno, qué mejor que acompañar a las instituciones, a las cooperadoras, a que, bueno, ellas vendan y, bueno, se le dé un porcentaje X de convenido también con producción de esta venta de entradas. Más allá de que el canon que tienen que pagar al municipio, o sea, también sí, eso es aparte, ¿no? Eso es aparte, exactamente. Bueno, pero fue una negociación bastante, llevó su tiempo, pero bueno, se logró y bueno, de hecho, ya tres cooperadoras están gozando de este beneficio, este acompañamiento, digamos. Muy bien. Seferino, gracias, nos alegramos de estas novedades. Bueno, gracias a ustedes como siempre.